La protesta pues fue para enviar un mensaje de que somos una sola comunidad, que somos ciudades hermanas y que no va a haber muro aquí en esta frontera. Pete Sáenz estuvo el juez del condado, Tano Tijerina, estuvo el congresista Henry Cuellar, estuvieron ahí algunos activistas de los derechos civiles. En el Congreso de los Estados Unidos ellos ya tienen fijo en qué partes va a empezar ya la construcción de este muro. Entonces ya están los lugares, ya están señalados, ya están identificados y Nuevo Laredo no va a tener. Eso es lo que es oficial.